Hola, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo programa de Mirador Universitario, el cuarto de una serie de cinco programas que estamos dedicando a los 70 años de Ciudad Universitaria para hablar de sus orígenes y de su actualidad. En esta ocasión tendremos como invitadas a la maestra Isaura González Godiner, que es actualmente la secretaria académica de la Facultad de Arquitectura, y a la doctora Amaya Larrucea Garritz, que es investigadora del Centro de Investigaciones en Arquitectura, Urbanismo y Paisaje de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Ella es arquitecta paisajista. Bienvenida, Isaura. Y muchas gracias, señor director, doctor Juan Ignacio del Cueto. Y muchas gracias al programa Mirador Universitario. De verdad es un gusto estar aquí en las instalaciones de la CUAIED y desde luego a la Facultad de Arquitectura, que ha organizado esta serie de programas. Y hoy, como ya adelantó el doctor, vamos a platicar dos temas que seguro son espacios que la comunidad y también la ciudadanía quiere mucho, y que son el espacio, el Centro Cultural Universitario y la Reserva del Pedregal de San Ángel, la Reserva Ecológica. Muy bueno. Muchas gracias, Isaura. Bienvenida. Amaya, bienvenida pues a este nuevo programa de Mirador Universitario. Muchas gracias. Es un gusto estar aquí y celebrar con los televidentes, con la comunidad también universitaria, estos 70 años recordando, aprendiendo, comprendiendo a través de la historia sobre el lugar que habitamos, sobre el lugar que nos identifica como ciudadanos y también como parte de los mexicanos, creo yo, ¿no? Es este gran lugar que es Ciudad Universitaria. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, pues vamos a tener un programa muy rico. Los invitamos antes a ver una cápsula que ha preparado la producción del programa. Otra vez, bienvenidas y bienvenidos. El Centro Cultural Universitario de la UNAM es uno de los espacios culturales más relevantes del país, ubicado en la Ciudad Universitaria. Este centro cuenta con una gran variedad de actividades y eventos que enriquecen la vida cultural de la ciudad. Se compone de la Sala Nezahualcóyotl, el Teatro Juan Ruiz de Alarcón, el Foro Sor Juana Inés de la Cruz, el Centro Universitario de Teatro, el Museo Universitario Arte Contemporáneo, el Espacio Escultórico, la Sala Miguel Covarrubias, la Pequeña Sala de Música de Cámara Carlos Chávez, las Salas de Cine Julio Bracho, José Revueltas y Carlos Monsiváis, así como el edificio que alberga la Biblioteca y Hemeroteca Nacionales. El espacio se ha convertido en un punto de encuentro para artistas intelectuales y para el público en general, ya que en sus instalaciones se pueden encontrar salas de conciertos, teatros, galerías de arte, salas de exposiciones, en donde se generan todo tipo de actividades culturales. Con su variada oferta de actividades y eventos, este espacio es un oasis para quienes valoran la cultura y el arte. ¿Cómo podemos vislumbrar, cómo se empieza a expandir la ciudad universitaria dentro de sus límites? Bueno, la ciudad universitaria ya para finales de los años 60 ya estaba sobrepoblada, ¿sí? O sea, fue una ciudad que se proyectó para 25 mil habitantes y ya se había rebasado por mucho. Y por otra parte también habían crecido alrededor de ciudad universitaria, desde luego el Pedregal de San Ángel, que es paralelo a la época de la fundación de la CU, y del lado oriente, pues todos estos asentamientos de lo que hoy es Santo Domingo, los Pedregales, y entonces estaban ejerciendo presión sobre los territorios de la ciudad universitaria. De allí que pues se pensara qué hacer para proteger ese territorio, ¿no? Era un territorio en riesgo. Entonces el doctor Soberón, pues después ya de librar el movimiento del 68 y todos los temas, también conflictos que hubo a nivel laboral en la universidad, pues decidió destinar parte de esos terrenos a la difusión de la cultura.
Sí, o sea, como sabemos, las tres funciones sustantivas de la UNAM son la docencia, la investigación y la difusión de la cultura. Pero tampoco ya se quería que siguiera creciendo la ciudad universitaria con aulas. Entonces se hace esta expansión territorial hacia lo que fueron las FES, los SHs en otras zonas de la ciudad. Y en el caso del Pedregal de San Ángel, lo que se decidió fue dedicarlo a la cultura. Y pues ya había desde hace muchos años esta ilusión de hacer una sala de conciertos, y que es parte de lo que platicaremos en este programa, de cómo se decide hacer la sala de conciertos Nezahualcóyotl, y con ello pues nace el Centro Cultural Universitario como parte de esa tercera etapa constructiva de Ciudad Universitaria. Hay que decir, sí, que hay antes una segunda etapa que es sobre todo la creación de las nuevas facultades de ciencias, ¿no? Que se construye en otra parte de los terrenos del Pedregal y que se construyen incluso más metros cuadrados de los que se construyeron en la Ciudad Universitaria original. Entonces eso, dedicado a aulas, dedicado eso a una facultad que había crecido muchísimo en los años 60, que es la Facultad de Ciencias con sus diferentes carreras. Y sí, como tercera, digamos, tercera etapa es esta de la creación, casi también como una estrategia de protección de nuestros terrenos, ¿no? De los terrenos de la UNAM, la creación del Centro Cultural Universitario. ¿Cómo influye la ciudad universitaria en el desarrollo de los barrios aledaños de Copilco, del Pedregal, y cómo influyen a su vez estos en el crecimiento de Ciudad Universitaria? Pues sí, finalmente la Ciudad Universitaria fue un imán de atracción de la mancha urbana, ¿no? De alguna manera se experimenta y funciona bien el colonizar estos pedregales que inicialmente se habían protegido por lo agreste de sus características, pero al haber iniciado exitosamente una construcción tan importante como Ciudad Universitaria, pues digamos que la ciudad creció casi espontáneamente hacia este lado, ¿no? Y poblados pequeños como Los Reyes, como pequeño Santo Domingo, etcétera, Copilco el Bajo, ¿no? Empezaron a expandirse también y a tener una serie de habitantes que ya no eran los originales, ¿no? Digamos que se fueron insertando dentro de la ciudad. Y al final, pues, toda esta población creciente que también había llegado hacia Ciudad Universitaria es una población creciente en toda la ciudad y por lo tanto más necesidad de espacios educativos, ¿no? Que la universidad comprende y que responde a través de nuevas maneras de entenderlo. Primero, como ya se comentó, saliendo a campus fuera de Ciudad Universitaria y luego también pues consolidando sus instalaciones para dar pues lo mejor que se pueda de educación, ¿no? Y también, ya hablaremos un poco más después, pero siendo congruentes, protegiendo el espacio del Pedregal, que también era pues lo esencial de su territorio original. Isaura, hablaste del rector Soberón. Él tuvo mucho que ver en esa, digamos, en esa estrategia de protección. Desde su rectorado, obviamente, ¿cómo fue este impacto de la arquitectura en esa nueva transformación del paisaje del Pedregal? Ya habíamos tenido esa primera transformación con la instalación de Ciudad Universitaria. ¿Qué viene? Platícanos un poco del doctor Soberón y de su importancia en esta, pues sí, esta estrategia de protección de nuestro territorio. No, pues la importancia fue que decidió destinarlo a la cultura por estas presiones que comentábamos que existían sobre el territorio. Y pues también algo muy importante es cómo se hace esta tercera fase, ¿no? Tú hablabas tú de la segunda fase, que es lo que es el circuito exterior de Ciudad Universitaria. Y esta tercera fase nace con una idea de un crecimiento ordenado. Y pues algo muy interesante que platicaremos es que en este caso lo que es el centro cultural, que es lo que detona esta tercera etapa constructiva, se hizo pensando con un respeto hacia la geografía del lugar. O sea, que los edificios ocuparan la menor superficie posible y nacieran de la roca, ¿sí? Ese, digamos, que es el concepto bajo el que se crea
en este caso el Centro Cultural Universitario. ¿Cuál es ese periodo del doctor Soberón como rector? Bueno, él primero inicia en el 72 y termina en el 76. Entonces, la Sala Nezahualcóyotl inicia, culmina su primer periodo con la Sala Nezahualcóyotl. Y luego entra en un segundo periodo donde se construye toda la siguiente etapa del Centro Cultural Universitario, lo que fueron los teatros, los cines, las pequeñas salas, ¿sí? Y incluso el espacio escultórico y el Paseo de las Esculturas, la Biblioteca y la Hemeroteca Nacional, eso ya se construye en el segundo periodo de Soberón. Entonces, todo lo que es el conjunto, digamos que va de 1976 al 81, ¿no? Todas las etapas constructivas. Pues vamos a hablar de eso en el siguiente bloque. Vamos a escuchar ahora una entrevista que hemos preparado que tiene que ver con lo que estamos hablando aquí. Vamos a hacer una pausa y vamos a ver esta primera entrevista de este programa. En 1973, cuando toma posesión de la rectoría de la Universidad el doctor Soberón, me invita como secretario general auxiliar. Una de las responsabilidades del secretario era la dirección general de obras y proyectos de la universidad. Años antes, en los 50s, un grupo de amigos del que formaba yo parte y que, entre otros, contaba con Eduardo Mata, recibió la invitación de Eduardo para buscar la forma de construir una sala de ópera para sustituir a Bellas Artes. Obviamente éramos muy jóvenes, no tuvimos nada que hacer y lo dejamos en los propósitos futuros. En 73, cuando llego yo como secretario general auxiliar de la universidad, me encuentro con que Eduardo Mata era el director general de la Orquesta Filarmónica de la UNAM. Invitamos a desayunar a Diego Valadez, el director en ese momento de difusión cultural, y le planteamos el proyecto. Le encantó a Diego, dijo que ya tenía pensado buscar una sala de música para la orquesta. Pero a Diego se le ocurrió decirnos por qué no pensamos mejor en un centro cultural. Ponemos a la sala de música como centro y a partir de eso desarrollamos un proyecto. A partir de eso se inició la construcción con la autorización del doctor Soberón, la autorización entusiasta, se inició la construcción de la sala de Nezahualcóyotl, que costó trabajo obtener la autorización del gobierno para la construcción, porque decía que era una cuestión superflua. Nos indignamos porque decíamos que si en la universidad una sala de música y un centro cultural es superfluo, pues ya no teníamos nada que hacer. Pero en fin, arrancamos la construcción de la sala como punto de partida del centro cultural y el grupo de Arcadio Artís y de Orson Núñez empezaron a diseñar el centro cultural con teatros, cines, bibliotecas y a la cual se agregó la Biblioteca Nacional, que ya teníamos que rescatarla del centro. También propuso Diego un centro escultórico para que los pudieran exponer los artistas, los escultores que tenían vínculos estrechos con la universidad. Así se inicia la construcción de la sala Nezahualcóyotl en 1975, a finales de 75, y se inaugura a finales de 76. Y se arranca con ello el centro cultural que hoy es orgullo de la universidad y orgullo del país. Es decir, ¿dónde colocamos el centro cultural? Tenía que estar cerca, pero no demasiado. Y además, las funciones de la universidad, que son la de la enseñanza, la docencia, la investigación, son funciones que se manejan en el campus, en las facultades, en las escuelas, en los institutos, en los centros. La difusión y la preservación de la cultura, funciones encomendadas a la universidad. La universidad es el alma mater de la ciudad. Y la difusión de la cultura es para todos, para los alumnos, para los profesores, para los investigadores, para los ciudadanos de México, para los habitantes de la ciudad. O sea, la vinculación con el campus es una vinculación de sangre.
somos una y la misma cosa, pero la vinculación con el resto de la comunidad nacional era muy importante y por eso está aquí, este centro extraordinario de cultura del país que tiene a su cargo la UNAM. Bueno, retomamos el tema. En el segundo programa hablamos de cómo la ciudad universitaria, ya lo comentamos en el bloque anterior, empieza a jalar el crecimiento urbano de la ciudad hacia el sur y cómo fue muy importante la designación de la Ciudad de México como sede de las Olimpiadas de 1968, cómo se construye la Villa Olímpica y cómo eso también empieza a atraer a la ciudad, el crecimiento urbano, hacia esta zona del Valle de México. ¿Qué pasaba en el Pedregal, Amaya, en esos años 70? Pues sobre todo crece la zona de Santo Domingo. Y ya hay pues muchas viviendas, la mayoría precarias, construidas encima de la roca del Pedregal, sobre todo, no tan definitivas, digamos, pero ya empieza a haber mucho reclamo social de pidiendo instalaciones, luz eléctrica, infraestructura, etcétera, y creciente, ¿no? Sobre todo una población ya muy creciente y mucha presión. Finalmente, eso que había traído, ¿no? Se encuentra con una zona muy grande de territorio universitario y de alguna manera, pues, sigue tendiendo a caminar, vamos a decir, o a habitar esas zonas, ¿no? Y bueno, ya muy consolidado para esa época el fraccionamiento Jardines del Pedregal, que ya ese sí tiene un final al haberse desde el principio pensado como un fraccionamiento con un límite territorial, ¿no? Pero bueno, también el Pedregal de San Francisco, en fin, todas esas colonias que estamos viendo que actualmente rodean la ciudad, pues estaban creciendo y presionando cada vez más, claro, a la universidad. Es muy interesante socialmente hablando cómo al poniente de la ciudad universitaria se crea Jardines del Pedregal, este fraccionamiento de grandes terrenos, de grandes casonas, y al oriente los barrios populares, ¿no? Cómo se empiezan a asentar ahí, principio casi irregularmente, y eso poco a poco se les va dotando de infraestructura con ese crecimiento pues ya poco planeado. Sí, y, aunque en muchos casos sí había poblados pequeños, uh-huh, originales, sí, como los Reyes, por, claro, ejemplo. Sí. Pero ya crecieron de otra forma, ¿no? Y luego hay un momento importante también que muy cerca entre Ciudad Universitaria y la Villa Olímpica se construye un centro comercial como Perisur, que también tiene una influencia importante en esta colonización de este territorio. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Isaura? Bueno, algo interesante es ver las fotos de época, ¿no? Estas fotos de ICA, de Ingenieros Civiles Asociados, donde se puede ver cómo eran los terrenos. Y si las vemos en la actualidad, hacemos una comparativa, pues cómo nos comimos el Pedregal. Pero bueno, en el caso propio de Ciudad Universitaria, pues el centro cultural viene a ocupar este territorio. Y para ello, algo que es muy importante decir es que es un equipo de puros universitarios, ¿sí? Puros universitarios jóvenes. Solo se invita a un extranjero, que fue Christopher Jaffe, para hacer la acústica de la sala en Nezahualcóyotl. Pero Arcadio Ortiz Espriu, quien fue el arquitecto, el proyectista, contaba que se fueron tal cual con sus botas a caminar en el Pedregal para ver los terrenos, porque no había modo de entrar, o sea, no había vialidades. Esas vialidades que conocemos hoy para llegar al Centro Cultural se trazaron y se construyeron para hacer la sala de concierto en Nezahualcóyotl y comenzar la construcción de este gran conjunto que hoy pues se lo ha apropiado la ciudadanía, ¿no? Realmente es un ejemplo del acceso democrático a la cultura y pues surge con este respeto hacia la geografía del lugar, con esta idea de que los edificios nacen de la roca y también pues este lenguaje plástico que tiene esta arquitectura del centro cultural, que es muy distinto al de Ciudad Universitaria. Entonces eso también es algo que Enrique Yáñez en un libro que él tiene lo explica, ¿no? Y por eso lo consideran una tercera etapa
de construcción de ciudad universitaria, porque digamos que en el tiempo es paralelo a la segunda etapa, pero por la expresión arquitectónica, esta propuesta que hacen los arquitectos, este equipo, donde también estaba Orson Núñez Ruiz de Velasco, que era el jefe de taller de la Dirección General de Obras, y el ingeniero Roberto Ruiz Vilá, que era fue el residente, todos abajo de los 30 años, ¿sí? Entonces eran unos jovencillos súper entusiastas. En el equipo también estuvo el arquitecto Manuel Chacho Medina y Arturo Treviño, por mencionar algunos. Desde luego es un trabajo en equipo fantástico, que eso siempre lo destacó la UNAM, que era una obra de la universidad para los universitarios, donde también se empezó a poner en valor este territorio, ¿sí? Y de forma paralela se construye el espacio escultórico y el Paseo de las Esculturas. Entonces son edificios que se conectan por medio de estos andadores, y entonces es lo que José María Montaner llama un clúster, ¿no? O sea, porque son como edificios que en racimos se van organizando y se conectan por estos senderos que van en medio del paisaje. Y entonces así es como surge el concepto del Pedregal, del centro cultural, en este apego, ¿no?, al territorio en el que se está desplantando. Es una concepción distinta a la de cómo se pobló, cómo se plantó la ciudad universitaria original, y es interesante ver que al mismo tiempo se están planteando dos propuestas distintas: las nuevas escuelas, la nueva facultad de ciencias, de veterinaria, etcétera, que se hacen en otros terrenos de la ciudad universitaria, y luego esa propuesta nacida desde, bueno, también desde la Dirección General de Obras, con Orson Núñez como jefe del área de proyectos y con Arcadio Artiz como proyectista, cómo hay una propuesta distinta de inserción en el espacio, en el espacio del Pedregal. Propuestas distintas, pero muy interesantes también. No, muy interesante. Y algo que es muy lindo es que desde el primer día, y eso lo narro en las crónicas, la gente se apropió de la sala de Nezahualcóyotl, ¿sí? La sala de Nezahualcóyotl ya tiene más de 40 años de vida. Y bueno, ya vamos a ir para 50 en el 2026. Cumplirá 50 años de vida la sala de conciertos de Nezahualcóyotl. Y pues quienes ahora disfrutamos de estos espacios podemos ver cómo es una fiesta prácticamente los fines de semana, porque no solo, o sea, es el encuentro con la cultura, pero también hay gente que va a pasear sin ninguna finalidad, ¿no? O sea, nada más va a recorrer, a llevar al perro, a la bicicleta, en todos esos espacios. Y desde luego todas las manifestaciones culturales que son de la más alta calidad. Entonces también todo este pues gran esfuerzo de difusión de la cultura, pues desde luego es la infraestructura cultural más importante de nuestra universidad. Y la propuesta del espacio escultórico y del Paseo de las Esculturas, hay un antecedente importante, que es la Ruta de la Amistad, que se hace para las Olimpiadas del 68. Pero luego viene esta especie de propuesta de land art, ¿no? Lo que le llaman en inglés el land art, o el arte de paisaje, y piezas escultóricas insertas en el territorio. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí, pues la primera inserción artística, como dices, en el Pedregal, en gran parte del Pedregal, fue la Ruta de la Amistad. Y pues fue un experimento artístico de mucho éxito, ¿no? Que tuvo una buena ventana al mundo. Y después viene la inserción también del arte en el Pedregal, ya en terrenos de la universidad, ligada a la construcción del centro cultural, ¿no? En este caso, también se llama a una serie de artistas que se unen para hacer una propuesta y vinculan la parte de la oferta artística de difusión a este experimento, podríamos decir de alguna manera, sobre el arte, del arte sobre el Pedregal, ¿no? Es muy interesante la propuesta conceptual del espacio escultórico, esa gran corona de creo que 130 metros de diámetro que le hace un homenaje al sitio, ¿no? Sí, en ese sentido también es una propuesta muy, muy adelantada, ¿no?, a este concepto de land art, en el que sí, el protagonista es el vacío lleno del Pedregal, ¿no? No es la en sí mismo el
la propuesta geométrica, sino el dentro y el afuera, ¿no? De esta, enmarcado a través de esta propuesta, pero pues sí, hablando sobre la naturaleza y sobre la belleza intrínseca en esta formación geológica que es tan impactante. Inspiradora e impactante y bella. Es un homenaje al sitio. ¿Y quiénes son los artistas que participan en este proyecto? Pues Erzua es uno de ellos, también Helen Escobedo, Matías Geritz, Federico Silva y Felgueres, ¿no? Es un y grupo. Sebastián también, y ¿no? Sebastián, Manuel exactamente. Felgueres y Sebastián, que y, sería muy jovencito en aquel momento. Exactamente, y lo que también es muy interesante es que ellos deciden poner como autoría la del grupo, ¿no? Y forman un grupo que ellos se llaman los artistas con H, en este juego entre hartazgo y artista, y bueno, pues hacen esta interesante propuesta que sin duda es pues ejemplar en cuanto a la escultura mexicana y ejemplar también en cuanto a la al interés de la universidad de hablar de cultura y de arte, ¿no? Y de dejarlo abierto a todos. Pero entonces, Isaura, ¿son dos proyectos que nacen separados? Pues nacen paralelos. Nacen paralelos. Nacen paralelos. Yo lo que digo es que los dos tienen el mismo principio, que es respetar la geografía del sitio. Y lo interesante es que los artistas también todos eran profesores de la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Entonces son proyectos donde lo que se privilegia es también a nuestros egresados, ¿no? O a nuestros profesores, de mostrar que pues podíamos o se podía hacer algo la comunidad universitaria para la universidad. Separados en el sentido en que son dos grupos, ¿no? Por un lado está la parte de arquitectura y por otro lado están los artistas, pero en el mismo territorio. Entonces dialogan entre ellos porque nacen con la misma concepción del respeto al Pedregal. Muy bien, pues vamos a cerrar este segundo bloque invitando al público a que nos llamen, a que participen. Tenemos una serie de publicaciones de la facultad, de la coordinación editorial de la Facultad de Arquitectura que ponemos a su disposición. Serán obsequios para quienes se comunican a los teléfonos que aparecen en pantalla y vamos a hacer una breve pausa para regresar posteriormente a continuar con este interesante programa. A mí me encanta la música y ir a ver a la Orquesta Filarmónica de la UNAM o a mi hermana que también tocó en la Sala de Nezahualcóyotl es algo muy, muy bonito, tanto como familiar como oyente, formar parte de la comunidad. Pues yo creo que es importante mantener el equilibrio ecosistémico, entonces pues hay construcciones y todo, pero pues también es importante convivir con el medio ambiente y promover, es un espacio que pues necesita un poco de rehabilitación, creo yo, porque pues cuando me he acercado he visto que hay un poco de basura, pero pues es parte de hacer la conciencia de que debemos mantener la naturaleza limpia, pues para que no haya afectación a las especies que se encuentran ahí. Atrae mucho del Centro Cultural Universitario el espacio escultórico, ya que está en medio de, digamos, de las áreas verdes que hay en la UNAM, y realmente muchos consideran la UNAM como, y la universidad en general, como ay, nada más estudiar y aburrido, pero ahí es un lugar donde incluso puedes reposar después de un día largo, puedes ir con tus amigos, estar conviviendo con la naturaleza y con espacios hasta en cierto punto retrofuturistas. La Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel es un pulmón verde en medio de la Ciudad de México, donde la naturaleza se vuelve protagonista en un ambiente dominado por la urbanización. Este lugar es un tesoro que la Universidad Nacional Autónoma de México resguarda con rigor, pues además de ser un espacio ecológico importante para la ciudad, es un sitio de gran valor histórico y cultural. En 1983, la UNAM decidió que el Pedregal de San Ángel se convertiría en reserva ecológica,
con el fin de preservar la biodiversidad y la ecología del lugar. Desde entonces, la universidad ha trabajado en la reforestación del área para restaurar la flora y fauna de la región. En la actualidad, la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel alberga más de 230 especies de plantas, muchas de ellas endémicas de la zona, y una gran variedad de animales como aves, reptiles y roedores. Además, cuenta con una infraestructura que permite el acceso a caminantes, ciclistas y deportistas para disfrutar del lugar y hacer contacto con la naturaleza. Estábamos hablando del espacio escultórico. Es una pieza de arte brutal, o sea, es de unas dimensiones fantásticas, una inserción en el espacio increíble. Y me gustaría, pues eso, que nos platiques, Amaya, un poco del impacto que tuvo y sobre todo del nacimiento de lo que conocemos como la REPSA, la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel. ¿Qué es? ¿Cómo nace? Pues mira, el espacio escultórico se inauguró en 79. Y los artistas escribieron un manifiesto, ¿no?, de su intervención. Y ellos decían en este manifiesto que su intención también era conservar el Pedregal de San Ángel y sin circunscribir el espacio escultórico en este espacio natural. Yo creo que esa es la primera muestra, ¿no?, de ese interés por conservar el Pedregal. Y ya en 1983 hay un evento muy interesante que es, se empieza a construir algunos caminos en las zonas del Pedregal que todavía quedaban, y los alumnos, sobre todo de la Facultad de Ciencias, se dan cuenta de que esto está sucediendo. Ellos trabajaban muy de cerca con el Pedregal porque realizaban muchas prácticas de campo en ese terreno natural, ¿no? Y entonces se preocupan mucho y deciden defenderlo. Entonces, la primera defensa del Pedregal está dada por los estudiantes, que se paran las máquinas, ¿no?, hacen una serie de manifestaciones, paran a los coches, les explican la importancia de conservar este lugar, que además había sido estudiado por Rendovsky en su tesis y había descubierto la biodiversidad que tiene este espacio, este ecosistema, ¿no? Y entonces, finalmente esto termina, muy, muy interesante a la manera universitaria, en un acuerdo. En 1983 se publica el acuerdo que se llama Zona Ecológica Inafectable y se declaran 124.5 hectáreas de este terreno como una zona de conservación. No se llama todavía Reserva Ecológica del Pedregal, eso sucede en 1990. Porque fue creciendo, ¿verdad? O sea, hubo como una... se fueron añadiendo espacios que se intentaban conservar. Sí, eso es muy interesante porque lo común es que las reservas más bien disminuyan, ¿no? Uh-huh. O cuando en el mejor de los casos se conserven como están. Pero en el caso de la universidad, la reserva creció de estos 124 hectáreas a 237 que tiene en la actualidad en el último acuerdo de 2005. Y no solamente hoy en día tiene que... es el núcleo, digamos, o las zonas del núcleo, porque es una reserva que tiene, está fragmentada, ¿no? Sino que también se sumaron primero las zonas naturales, los camellones, etcétera, como zonas de conservación, como de apoyo, digamos. Y hoy en día, a partir del 2005, toda esta zona es una zona de amortiguamiento. Sabemos que las zonas, las reservas ecológicas no terminan, su influencia no termina en el límite, ¿no?, sino que son áreas vivas en las que los seres vivos
pues no están alineados, ¿no? Sino que, y también el ambiente forma parte de la posibilidad de conservar estos lugares, y por lo tanto es muy importante que las zonas de amortiguamiento, en las zonas ajardinadas, etcétera, alrededor de las zonas núcleo, también hoy en día están protegidas y forman parte de esta reserva. Qué bueno, porque al final de cuentas se ha generado, con el crecimiento urbano, se ha generado una especie de archipiélago, ¿no? Son como islas de pedregal que sería muy bueno unirlas, etcétera. Hay unos proyectos muy interesantes. Pedro Camarena Berruecos nos presentaba el otro día una propuesta muy interesante de cómo ligar esas, pues esas islas. Han quedado zonas aisladas y es un tema de, pues eso, de conservación muy complejo. Isaura, ¿tú qué nos puedes contar sobre el impacto que tuvo el Centro Cultural Universitario en esta protección del Pedregal? Bueno, el Centro Cultural nace con esa idea, ¿no? De respetar el espacio. Ha pasado que le han sembrado árboles a lo largo y vegetación ajena al Pedregal. Entonces ahí, no sé, hay un trabajo por hacer, ¿no? Porque quizá no se reconoce en su debida medida cómo nace con este respeto hacia la geografía. O sea, si uno ve las fotos de época y ve las fotos actuales, es totalmente distinta la lectura de los edificios. O sea, el Centro Cultural fue pensado para tener una serie de visuales lejanas muy interesantes, donde pues uno veía, no sé, hay una foto muy bonita de la época que se ve el Popocatépetl al fondo de la sala Nezahualcóyotl, o se ve toda la Sierra Chichinautzin como este gran ciclorama, ¿sí? Que está detrás de, y entonces ese es uno de los principios. Pero algo que sí le pasa ahora al Centro Cultural es que la presión inmobiliaria interior de la ciudad universitaria le afecta al Centro Cultural. Y en ese sentido, pues también un tema de discusión interesante es que la ciudad universitaria tiene todos los problemas de la ciudad contemporánea, ¿sí? Uh-huh. Pues ahí es nuestra especie de Santa Fe, toda esta uh-huh. zona de la tercera etapa constructiva, donde hay una serie de edificios que bueno, ya lo tocaremos más adelante. Yo le llamaría casi la cuarta, ¿no? Todos los posgrados, la unidad de posgrado, el posgrado de economía, etcétera, que se han ido construyendo edificios. Pero entonces este caminar, porque lo bonito que tienen estos espacios es que los puedes caminar. Entonces tú llegas, sí, tienes que llegar en coche, y ahora ya está el Metrobús, afortunadamente. Eso también nos habla de la época en la que se hizo. O sea, la superficie que ocupan los estacionamientos es muy considerable. Entonces hay que llegar al encuentro con la cultura en coche, ahora ya afortunadamente en Metrobús, pero era toda una aventura llegar al Centro Cultural para quienes no tenían el auto, ¿no? Entonces eso también es un tema de análisis interesante. Toda esta zona de la tercera y cuarta etapa constructivas pues están hechas para el automóvil. De hecho, y eso es algo que hay que ir revirtiendo. Hay una asignatura pendiente que uh-huh. es cómo unes peatonalmente la ciudad universitaria, el casco antiguo de la ciudad universitaria, digamos el campus histórico uh-huh. con el centro cultural, ¿no? Estamos como desligados. Sí. Y ahí también se han hecho varios proyectos de cómo ligarlos peatonalmente por ruta ciclista, etcétera. El tema de la, pues eso, de la apropiación del Pedregal, ya vimos que a mediados del siglo XX hay una estrategia, en los años 70 hay otra, pues ya en el siglo XXI, finales del XX, siglo XX y principios del XXI, una distinta, ¿no? Con edificios muy aislados, autoprotagónicos, la misma construcción del MUAC, ¿no? Del Museo Universitario Arte Contemporáneo, es un tema que generó polémica en su momento, ¿no? Sí, generó polémica porque, por un lado, se antepone al Centro Cultural y si uno ve las visuales estas lejanas con las que fue concebido el Centro Cultural, la rompió totalmente. O sea, ahorita hay fotos que ya son imposibles, ya no podemos encontrar esas perspectivas, no sé, entre las salas Aguascoyot y la Biblioteca Nacional, o al revés, ¿no? Desde la Biblioteca Nacional hacia el racimo de edificios del Centro Cultural. Pues en esta crítica constructiva es pues cuidar lo que queda, ¿no? Sí. Como lo que queda, que se sigue conservando, que finalmente uno puede llegar, pasear, recorrer, y pues
en un día cuando estén abiertos los accesos al Paseo de las Esculturas. Es un paseo bellísimo, sí, todo eso, ¿no? Es un paseo precioso. Y luego apareció la polémica del edificio H, que ya comentaremos más adelante. Vamos a hacer una nueva y breve paréntesis para ver una entrevista más relacionada con los temas que estamos tratando. Regresamos en un momento. Bueno, me gustaría empezar diciendo que la REPSA es el nombre para la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel, que tenemos aquí en Ciudad Universitaria, y entonces protege un ecosistema original con una altísima biodiversidad. Entonces, los beneficios están muy relacionados con esa biodiversidad. Porque pues el ser humano es biodiversidad interiorizada y requerimos ese contacto con la biodiversidad para estar sanos. Pero también nos permite reconectarnos con la naturaleza, que es algo que se nos ha olvidado, que somos parte de la naturaleza, no somos aparte de la naturaleza, y no solo debemos tomar, sino una interacción mutua, que va y viene. Y hablando el beneficio para una universidad en donde se hace investigación, docencia y divulgación, pues la reserva ofrece muchos espacios para hacer estas actividades fundamentales en la universidad, proyectos de investigación, no solamente en cuestiones de flora, fauna, de ecología, también artes y diseño, geología. Creo que todas las carreras pueden investigar La UNAM tiene este compromiso con toda la sociedad de asegurar que parte del ecosistema del Pedregal de San Ángel, que está desapareciendo sobre el derrame lábico del Chitle por la urbanización, que parte de este ecosistema se preserve para pues nuestra generación, la siguiente y todas las generaciones futuras, que siga existiendo este ecosistema. Otra cosa importante desde la universidad, pues el aprovechar para transmitir sobre la cultura socioecológica y cuestiones de sustentabilidad, pero también desde el actuar. Uno de los principales desafíos de conservar este ecosistema y todos los ecosistemas es la forma en que pensamos los humanos, o es la cultura que tenemos, pensando que la naturaleza es nuestra y podemos tomar todo lo que necesitamos, y con ello vamos destruyendo los ecosistemas y destruyéndonos a nosotros mismos, y eso lo hablan muy bien estos límites planetarios. Estamos llegando a un límite. Bueno, ¿qué es lo que hemos hecho para enfrentar estos desafíos? El año pasado se publicó en la Gaceta el plan de manejo adaptativo para la reserva, y justamente se trata de tener un documento que guíe las acciones y decisiones en torno a la reserva, no solo para el equipo que trabaja en la Secretaría Ejecutiva de la Reserva, sino todas las personas que de alguna u otra forma inciden sobre el estado de la Reserva Ecológica. En otro programa, el de preservación, para monitorear las áreas, ver cómo están, qué debemos hacer para mantener las zonas que están conservadas. El siguiente programa es de atención a factores de presión, que como ya decía, pues son todos estos descritos en el Atlas, y cómo los vamos a atender y sobre todo identificar las causas de ello para ir hacia allá abordarlas. Y los últimos tres programas tienen que ver con el manejo integral del paisaje. Uno importante es el de comunicación socioecológica, que se relaciona a lo que decía al inicio. Yeah.
Vamos a hablar un poco ahora del papel de la Facultad de Arquitectura en estos años. De hecho, somos facultad desde 1981. Antes éramos la Escuela Nacional de Arquitectura. En 1981, o sea, justo en estos años de los que estamos hablando, es cuando nos convertimos en facultad. Egresa el primer doctor de nuestras aulas y eso nos hace cambiar de estatus y convertirnos en facultad. Y además, por esos años, bueno, unos años antes y por aquellos años, se fundan nuevas carreras en la ahora Facultad de Arquitectura. ¿Nos cuentas un poco, Amaya, de estas nuevas carreras? Claro, con mucho gusto. La primera fue diseño industrial, que abrió, ¿no?, por primera vez la posibilidad de encontrar dentro del hacer arquitectónico, ¿no?, otras posibilidades. Y fue una carrera muy esperada, muy importante. Y ya por la época del después de los 80s, específicamente en el año 1985, se abren dos nuevas carreras, que fueron la licenciatura en arquitectura de paisaje y la licenciatura en urbanismo, ¿no? Un poco cae esta idea de que el arquitecto puede hacerlo todo, ¿no? Y se habla de una diversificación, ¿no?, de puntos de vista, etcétera. Ahora creo que más bien estamos pensando en que todos tenemos que conversar, ¿no? Ya no es ni aquello inicial ni lo que sucede en el 85, como intentando un poco quizá dividir. Y hoy sabemos que más bien entre todos pensamos mejor, ¿no? Claro. Pero bueno, fueron pues muy importantes para la facultad de ofrecer una licenciatura a en poco tiempo ofrecer cuatro. Exacto. Bueno, hace unos años celebramos los 50 años de lo que es hoy el CIDI, el Centro de Investigaciones de Diseño Industrial, y en un par de años estaremos celebrando los 40 años de la Fundación de Urbanismo y de Arquitectura de Paisaje. Eso, desde luego, ha sido muy importante. La facultad después ha tenido muchos cambios de los que hablaremos en el próximo programa, pero digamos, ¿qué ha pasado a partir de esos años, ya después de la consolidación del Centro Cultural Universitario? Cerramos el bloque anterior hablando de esa cuarta etapa constructiva. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Isaura? Bueno, en toda esta zona de la UNAM han surgido muchos edificios. Yo lo que creo es que han surgido más como expresiones individuales. Yo por eso hago esa comparativa, que es como nuestro Santa Fe en Ciudad Universitaria, porque lo que se ha perdido entre esos edificios es esa relación. Por ejemplo, en el campus central existe una relación entre todos los edificios. El Centro Cultural, bueno, es un conjunto que existe una relación entre todos los edificios, incluso los edificios que albergan los institutos, los de estéticas, jurídicas y demás, pues tienen todo este diálogo en el que el peatón puede andar por ellos, andar entre ellos y el paisaje. De hecho, este proyecto es muy interesante, el proyecto de los institutos, al que conocemos popularmente como los pitufos, por el color azul que tienen. El proyecto es muy interesante y es de Enrique Carral, el arquitecto que había diseñado los edificios de vivienda en la ciudad universitaria, los de varones y los de mujeres, que finalmente no se construyeron. Entonces, de alguna manera, la presencia de Enrique Carral se ve en esta intervención. Entiendo que contemporánea al Centro Cultural Universitario. Sí, estos, ¿no?, también son durante el rectorado del doctor Guillermo Soberón. Se empieza a construir los institutos y entonces pues también habla de ese espíritu de respeto por el lugar, ¿no? Lo que creo que pasa después es que surgen otros edificios, unos con más prisas que otros, ¿sí? Como son, no sé, las direcciones de ciertas áreas de la UNAM, que son más ya en este tema de prefabricados, de pues los tenemos que tener rápido, o ya la arquitectura de autor de los últimos años, que a lo mejor en lo individual son interesantes, pero no dialogan entre ellos, ¿no? Entonces se ha perdido un poco ese diálogo y eso es lo que sí sucede tanto en el campus central como en lo que es el centro cultural, que ahí puedes caminar. Entonces de pronto ya te sales. Y yo lo que digo es que ya lo que te encuentras son rejas, controles, en fin, planchas de estacionamiento.
y se pierde ese pasear, ese disfrute, sí, de ir a pasear al lugar, ¿no? Entonces ahí tenemos, de hecho, un reto importante. La intervención más grande que se hace en el siglo XXI en los terrenos de la ciudad universitaria es la unidad de posgrado, ¿no? Que es un edificio ensimismado, o sea, de planta central, circular, que ve hacia adentro, ve hacia afuera, pues a todas las orientaciones, ¿no? Y se construyen también edificios como el posgrado de economía de Ricardo Legorreta. Empiezan a aparecer estos edificios de autor, el propio MUAC de Teodoro González de León. Serrano hace el de Ciencias de la Complejidad. Y el último de Fernando Romero, ¿no? Que es el pabellón de la biodiversidad. Pero a todos hay que llegar en coche. Ese es el tema. Bueno, también al centro cultural hay que llegar en coche, ¿no? Pero ya que llegas, caminas adentro muy a gusto. Pero es cierto que no hay relación entre ellos, ¿no? Y en ese sentido, digo, viéndolo desde una crítica constructiva, necesitamos ver cómo ligamos, ¿no? Edificios de la propia universidad que han nacido como ensimismados, a eso iba, ¿no? Y ya no son esta idea de que vas ligando los edificios, sino que cada uno es suyo y es, ¿no? Funciona como hacia el interior. Bueno, y ahí yendo un poco hacia qué podría aportar la Facultad de Arquitectura, pues precisamente si hablamos de ese trabajo interdisciplinario, transdisciplinario, ahí hay un reto para todas las licenciaturas, ¿no? O sea, para todos los que estamos en la facultad, paisajistas, urbanistas, arquitectos, diseñadores industriales, pues de verdad que tomarlo como un laboratorio para nuestros estudiantes de todo lo que se necesita hacer para recuperar esa red de relaciones, ¿no? Ahora, es muy importante decir que la UNAM no es ciudad universitaria. Ajá, muchas veces dicen, voy a la UNAM, como diciendo, ¿no? La UNAM ya está repartida, ya hablamos de esas estrategias de los años 70, 80, de los SHs, de las ENEP, ¿no? Lo que son hoy las FES, las Escuelas Nacionales que son hoy las Facultades de Estudios Superiores. Y luego, desde luego, las sedes de la UNAM en diferentes estados de la República. Al final de cuentas, somos la Universidad de la Nación y eso lo tenemos que tener muy presente. ¿Qué piensan que haya significado para la ciudad, para la Ciudad de México y para el país, la creación de la ciudad universitaria y de lo que devino después, ¿no? De todos estos edificios que ocupan el territorio del Pedregal de San Ángel? Ah, caray, puede ser una respuesta muy amplia. Bueno, desde luego es un foco, un nodo de atracción, es un polo cultural, educativo, y que está abierto no solo a la ciudadanía universitaria, está abierto a la ciudadanía y a la sociedad en su conjunto. Entonces es la gran aportación de la universidad, pues como proyecto educativo, cultural de nación, es pues impresionante, pues es un orgullo, ¿no? Y estos espacios que además son emblemáticos, que nos los hemos apropiado, que abrieron, bueno, en su momento, por ejemplo, el Centro Cultural abrió un polo más allá del Palacio de Bellas Artes, del Auditorio Nacional, que eran los lugares que había para las manifestaciones culturales y pues sin protocolos, ¿no? Eso lo decía Artis también. Yo quise hacer una sala donde fueras con jeans, donde no te tengas que sentir que el edificio te impone, sino que te recibe en esta idea también de acceso democrático a la educación, a la cultura, pues que es la misión de nuestra universidad. Entonces, ese es el gran significado que tiene. Claro, bueno, es una belleza ver cómo se convierte la ciudad universitaria, en particular el campus central, en un parque público los fines de semana, ¿no, Amaya? Así es otra de las grandes ventajas de estos espacios bien diseñados que atraen, ¿no? Que son, que congregan y que nos invitan al esparcimiento, al ocio, ¿no? Estas actividades que están en peligro de extinción en una ciudad que nos aplasta todos los días. Y yo quisiera agregar que lo que agrega la reserva ecológica es, por un lado, son indispensables los beneficios que otorga un espacio
con estas características a toda la ciudad, ¿no? Aquí hay una verdadera esponja de captación de agua, de mejora de la atmósfera, de esparcimiento de oxígeno, de todo, ¿no? No es solamente un beneficio que se quede para los habitantes ni siquiera de la ciudad universitaria o del sur de la ciudad, sino que hay beneficios ambientales en todo el contexto ambiental, ¿no? Eso también es importante. Muy bien. Bueno, el tiempo se va como agua, así como se ve el agua en el Pedregal, ¿no? Así como se infiltra, así se nos va el tiempo en estos programas. Me gustaría escuchar una reflexión que tengan, una reflexión final sobre lo que hemos hablado el día de hoy, Isaura. Pues yo diría que estos lugares son oasis en la ciudad contemporánea, ¿no? Son oasis a donde podemos ir, son emblemáticos, pues llenan nuestro espíritu, nuestro corazón, y de verdad, pues, invitarles a quienes no los conocen, porque sabemos que este programa no es solo para universitarios, universitarias, sino para todo el público en general, pues invitarles a tanto a la ciudad universitaria, al campus central, como al Centro Cultural Universitario. De verdad, quienes no conozcan estos espacios, los van a amar, y quienes ya los conocemos, pues seguirlos cuidando, seguirlos preservando, y seguir construyendo también su historia, ¿no? O sea, ir construyendo de la mano la historia de estos sitios para que protejamos este gran legado que nos ha dado la universidad. Muchas gracias, Aura. Amaya, ¿qué nos pues dirías? Yo creo que estas etapas de las que estamos hablando de ciudad universitaria no dejan de ser también muy importantes, muy interesantes, y para mí la gran contribución de esta etapa es la reserva ecológica, ¿no? Porque muestra una congruencia, ¿no? Estoy formando personas, estoy formando jóvenes, generaciones, y no puedo ser incongruente. Entonces, esta dedicación de este espacio, que inicialmente pudiera haberse pensado únicamente para terrenos baldíos para la construcción, se les da un significado muchísimo más allá de eso, se entiende, se comprende su importancia, se estudia, no solamente se habla de su superficialmente, ¿no? Sino que hay pruebas científicas de la importancia de este lugar, y además se le añade el arte, ¿no? Que es una manera de humanizar el paisaje y de acercarnos a entenderlo. Y bueno, estos edificios nos invitan también en esta invitación a verlos, a ver y voltear a ver el Pedregal y a entender que eso poquitito que queda de natural en la cuenca, en el Valle de México, pues está protegido, bien protegido por los universitarios, y pues también invitarlos a sumarse a esta idea de proteger y de conservar la naturaleza del valle que habitamos. Muchas gracias, Amaya. Isaura, ha sido un programa fantástico. Muchas gracias por su atención, estimado público. Los invitamos a seguir de cerca la programación de Mirador Universitario, y aquí seguimos. Muchas gracias.